¿Qué onda, amigos? Oigan, regresamos con nuestro proveedor de las pestañas porque queremos explicarles cómo funciona y cómo pueden comprar con él. Porque, bueno, tiene diferentes pestañas, como pueden ver aquí, toda la pared de acá atrás. Queremos traerlos en un en vivo para que puedan comprar las pestañas para su negocio y para sus salones, ¿ok? Entonces les voy a ir dando ejemplos, aquí el proveedor ya nos explicó un poquito, entonces les voy a ir dando ejemplos, les vamos a ir preguntando los precios para ver cómo funciona. Ok, sí, cheque si dos a chan. Liu Kuai Wu. Y yo... Sandwich. Ok. Entonces, nos está diciendo que cuestan 6.5 RMBs, que son 19.50 pesos, un juego de estos, y se tienen que comprar 100 juegos, ¿ok? Entonces, son tres juegos de pestañas, básicamente, por... No, pero... Ok. Ahorita tienen stock, pero se puede terminar. They can finish the stock at some point. And the minimum would be 100, which is one carton, right? One carton. Exactly. So, lo que me están diciendo es que ahorita tienen stock y pueden ustedes a lo mejor ordenar 10 piezas, 20 piezas, etcétera, quizás para probar. Pero en algún momento se van a terminar ese stock y lo mínimo que se va a poder pedir son 100 juegos de 3 pares de pestañas, ¿ok? Luego, les voy a dar otro ejemplo. El proveedor nos dice... Chega, ¿no? Chega, dos, o sea. San Kuai. Tres RMBs, que son 9 pesos. Chega... Chega, chiplian, si dos, o sea. Chega, yu xiang hua, ye yu xiang hua. Y xiang... Ah, ok. Samba, ya. Ok. 300 son... Una caja tiene 300... juegos, pero también tienen stock. Todo esto de aquí tienen stock. Y les voy a dar un ejemplo a lo mejor de estas que se ocupan mucho en México. Ah, ok. Ok, me están diciendo que usualmente, en general, tienen stock. Ah, ok. Ok, me está diciendo que este es cabello de caballo y con eso hacen las pestañas. Y esto sirve mucho y se vende bien. Entonces, para sus negocios les conviene. Cheque dos hacha. Liu Kuai Wu. Ok, son 6.5 RMBs, que son los 19.50 que les había comentado, ¿no? Y tienen de diferentes modelos y diferentes tupidos, vean. O sea, se ven diferentes largos, inclusive. Ajá. Entonces, ustedes, cuando ustedes ya determinen su presupuesto de compra, nosotros venimos, hacemos un live stream y ustedes escogen de toda la variedad que hay cuáles les convienen más para sus negocios. Estas carteras de pestañas de 10 pares, ya las había visto, son hechas a mano y el proveedor dice que son de buena venta. Cheque dos, Achan. Shikwai. So, estas cuestan 10 RMBs, que son 30 pesos. La cartera de 10 pestañas. Dos y yandma. Y yand, ya que. Ah, ok. So, entonces... Ok. Sí, lo que cambia nada más es el tupido de las pestañas, pero el precio es el mismo. Son 10 RMBs, que son 30 pesos. Y cheque, y xiang yojika. Sampai. La caja trae 300 piezas, también que ina shao de keya. Ok. Entonces, sí pueden pedir de 20, de 30. Pero la caja trae 300. Yo usualmente recomiendo que agarren por caja. No porque venda más, ni porque quiera que ustedes compren más, sino porque es más fácil la transportación y el envío les va a convenir más también. ¿Ok? Pero bueno,
Si quieren probar, podemos venir y pueden escoger a lo mejor 20-20-20-20 o 30-30-30-30. Y entonces ya pueden hacer a lo mejor un pedido de una caja, de dos cajitas, de mucho variado, ¿ok? Ahora, por ejemplo, vamos a ver estas que nos dijo que también eran de buena venta. Ahí me dicen ustedes qué tal les parece. Cheque dos allá. Shuwo. Shuwo 15 RMB, que son 45 pesos. Y tiene 10 juegos. Inside has 10 pieces, 10 sets. 10 pairs, 10 pairs, ok. Okay, un modelo adentro de cada uno de estos, de estas cajitas, de estos blisters, okay, y cuesta 45 pesos. La verdad es que están bastante accesibles y vean, tienen de diferentes tupidos, ya se dieron cuenta, tienen diferentes modelos. Chega, sí, ya ande, ya gama. Okay, 45 pesos también, para que vean. Entonces, por ejemplo, estos de acá dice que son 7D. Vamos a ver. Cheque dos acá. Chihuahua. Ok, 7.5 RMB. Y vean. Tiene diferentes tupidos. Tiene diferentes juegos adentro. Cuesta 7.5 RMB, que son 21, 22.50. Para que se den una idea. Mink. Dice que estos son cabello de mink. Pero esto es súper, súper caro. Si a alguien le interesa, podemos también, porque ellos son fábrica. Entonces pueden hacerlo y tiene cabello de mink. Human. Dice que este es cabello humano, entonces lo hacen naturales completamente. Si a alguien le interesa un proyecto específico, podemos. Entonces podemos. Se puede hacer su propia marca, se puede hacer sus propios empaques. Inclusive con cabello de mink, con cabello humano, si a ustedes les interesa. Entonces, para que tengan una idea. Un par de cabello de mink, un par de pestañas de cabello de mink cuesta 10 RMB, que son 30 pesos. Más o menos ustedes lo tendrían que estar vendiendo el par en 120 para distribución. Pero yo estoy viendo, por ejemplo, estos de Barbie que tienen inclusive algo escrito ahí que pareciera como árabe o como arameo, no lo sé. Cheque dos allá. Seis. 6.5 RMB y dice que, ya vieron, este no tiene inventario. Entonces, son 19.50 pesos, pero yo creo que esto es de buena venta y algún cliente se los hizo. Ah, miren, es para Japón. Y viene escrito, parece, no sé, esto parece árabe o parece algún idioma así. Y vean, tienen otros también, pero bueno, ya tienen una idea de precios, más o menos. Ya tienen una idea de cuál es la variedad que tiene el proveedor. Hay de todo en general para que ustedes puedan hacer su presupuesto. Le voy a preguntar un par más y con eso quedamos. ¿Qué les parece? Dice esta 12D. Vamos a ver. Cheque dos allá. Wukwaibu. 16.50 pesos, que son 5.5 RMB, 16.50. Entonces, vean, ¿y esto que tiene? 1, 2, 3, 4, 5. 5 pares. 16.50. Están buenas, están padrísimas. Los precios súper, súper convenientes para sus negocios, para sus salones, para todos. Y voy a agarrar otras de acá, que estos blisters me llamaron la atención. No sé por qué, pero vamos a preguntar. Cheque dos, Sacha. San Juan. Dos y anda. Ok, estos blisters,
13 RMBs, que son 9 pesos. 9 pesitos por los blisters, que son 3 pares. O sea, 3 pesos el par. Y vienen diferentes tupidos, me parece. Bueno, no lo sé. Yo porque estoy viendo aquí que dice glam, volume y sexy. Pero bueno, sería cuestión de preguntar. Ya vieron el presupuesto. Vean, también tienen aquí todo esto de stock. Vean todo lo que tienen acá abajo. Estas son de las que se ponen uno a uno. Sí, sí. Y gada. Sí, ma. Y chu y chu. Sí, sí. Dos acha. Sí, cuaya. Ya. Dakai ya que si cuaya, man. Dakai ya que si cuaya. Ok, más o menos, para que tengan una idea: 10 RMBs, 30 pesos, 12 RMBs. Que son 36 pesos. Y por acá me dijo que tenía de 15 RMBs. Que supongo yo que son como estas largas. Entonces son de 45 pesos los blisters. Pero estas son de las que se ponen uno a uno los cabellitos. Entonces para que vean, aquí están. También les digo, esto es una fábrica. Súper conveniente. Pueden tomar de lo que ya tienen en stock. Pueden tomar 10, 20 blisters. La cantidad que a ustedes les funcione. Pueden armar una, dos cajas de diferentes modelos. Y lo que no hay en stock se compra por caja. Y hay desde 200, 300, 500 blisters por cada caja. ¿Ok? Checa. Checa dos allá. Dos y ya. Sí, ¿cuál? Ok. Entonces, 10 ah, ok. 10 RMB, estoy confirmando porque el 10 y el 4 en chino se dicen muy parecido. Entonces, 10 RMBs, que son muy parecidos a los que vimos hace un momento, pero son igual, de ponerse uno a uno. Y vean, estos blisters son como, están mejorcitos, ¿no? Es una cajita de plástico ya bien en forma, ¿no? Para que vean. Entonces, no es como que desechable, pueden ahí tener sus juegos. 10 RMB, 30 pesos. Entonces ya saben, me mandan mensaje, aclaramos dudas, le pueden poner un comentario y también aclaramos dudas. Cualquier duda podemos preguntarle al proveedor y ya que se decidan, venimos y ustedes escogen lo que ustedes quieran. Si quieren desarrollar su marca con cabellos de mink, se puede, con cabello de caballo, se puede y con cabello humano también se puede.